Hernández y... Adivina, adivina que te adivina. Bueno, hoy no traje libros, pero las tengo en mi cabeza. Maravilloso. Haciendo uso a la memoria. Esta va para las que están en esta mesa. Ajá, vamos a ver. Soy chiquitica y muy redondita. Si me metes al hoyo, ganarás otra igual que yo. ¡Ajo, qué mentiro! ¡Hormiga! ¿No? ¿No? ¿Qué será? Porque las voy a... ¡Ah, ya sé! ¡La metra! Haciendo el video de la, del bochinche que te tiene aquí armado, que yo no la dejo hablar de tu nadita. Dale, habla, habla, habla. Y entonces, bueno, en algunas partes se conocen las metras, pero no en todos lugares. Por lo menos en tu escuela, fíjate, no saben la mayoría de los niños los nombres de las metras, ¿verdad? No. Ajá. Los nombres de las metras. Ajá, o sea, pero los juegos sí. Y golondrones. Ajá. En mi escuela no se juega... No se juega en tierra porque no hay tierra, o sea, exacto. La tierra que hay no se puede jugar en ese tiempo. Exacto, porque es un espacio muy pequeño. Y porque no nos deja. Exacto, porque está en un jardín y por eso no se les permite jugar allí. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, Paola está aquí con una vaciladera. Esto que estamos escuchando es un juguete también es un... Para los que quieren saber, ¿qué es? Ah, ok. Dale. Échanos ese cuento. Wally es un ambicioso príncipe árabe que quiere ganar un certamen de poesía, pero nunca lo logra. Siempre le gana la misma persona, Hamad, que es un humilde tejedor de alfombras y ni siquiera sabe ni leer ni escribir. Qué impresionante eso, ¿no? El príncipe encuentra una manera de premiarle y castigarle a la vez. Lo nombra historiador real y le obliga a poner al día el archivo del palacio. Y ya tenemos idea de por dónde va el barco de vapor, pero es a partir de los 12 años. Ajá. Bueno, pero igual sí, podemos... Sí, pero igual lo puede leer los de 10. Los de 10 y los de 20 y los de 30 y los de 40 y los de 50 también lo podemos leer, ¿verdad? Y de muchas más.